tardes eh, señores y señores muchas gracias marta por cedernos como siempre este espacio para nuestra tertulia hoy hablamos un miércoles más pero será eso sí el último eh, de esta temporada nos vamos eh, después ya de vacaciones navideñas en esta en esta tertulia eh, así es que es el último hablamos del año 2015 Evidentemente, como es el último y además se está poniendo de moda esto de hacer balances por Navidad de los alcaldes, de, de Osbeg, de otras asociaciones, etcétera, pues nosotros también queremos hacer balance, lo queremos hacer, evidentemente, con nuestros contertulios habituales, eh, que ya conocen ustedes. Raquel López, bienvenida. Hola, buenos días. Y uh, por supuesto, como bueno, Artur Balaguer también. Hola, buenos días. Bienvenido también. Artur, eh, bueno, ya lo saben, eh, Raquel López es periodista, eh, dirige un blog de viajes y, eh, por otra parte, Artur Balaguer es periodista de la Marina Plaza. Bueno. Mmm... Sobre la mesa, muchas cuestiones, muchas cosas de las que podríamos hablar. Sobre todo, si ha cambiado algo en estos seis meses ya de gobierno de los, de los nuevos gobiernos que han entrado en, en las diferentes alcaldías. Algunos no son tan nuevos, pero bueno, al fin y al cabo, sí se ha regenerado eh, algunas concejalías siempre, hay nombres nuevos, etcétera. Eh, ha cambiado mucho el, el panorama. Se, se han visto muchas cosas. Están los gobiernos todavía tomando carrerilla. Eh, contadme cosas. Yo creo que todavía. Están, hacemos? Eh, sí, yo creo que están todavía tomando carrerilla, eh, porque no veo ningún cambio significativo en ningún ayuntamiento. Eh, es cierto por ejemplo que en venidor de repente se han empezado a ejecutar muchas obras y de repente sí que parece que hay inversión para obras que no se han ejecutado durante o no se habían anunciado durante uh -huh. un tiempo y se están realizando también es verdad de repente de cuánto estamos hablando no no, no de, repente. Espacio, bueno, de, repente, de repente pero tampoco Sí es, es verdad es, que en, esto, en, en estos tres o cuatro meses no ha, uh -huh. están comenzando constantemente es porque no se habían hecho las que figuraban en el presupuesto exactamente uh -huh. Eso decir es que, un impulso presupuestario de final de año pero igual tú lo tenías programado pero si no lo haces es como si no lo tienes programado o sea, pues es sería, como hacer... sería grave que no cumplieras con el presupuesto claro. claro pero es que el presupuesto no es de los que están ahora el presupuesto es de los que estaban ah. antes que ya podían haber iniciado algo antes eh, con, por supuesto también los de, de los de antes nos hemos encontrado también con algún informe que lo habéis publicado vosotros del, del inter, de intervención en el que por otra parte eh, también Hablamos, de venidor, Hablamos, sí. de, Hablamos venidor, de venidor, también se están este extendiendo los, en los gastos, pero el, en los proyectos importantes no hay ningún cambio. La Avenida del Mediterráneo y la escena urbana en general en Venidor siguen siendo un desastre, eh, aunque se haya desbloqueado aparentemente a, a nivel de papeles, aparentemente no, a nivel administrativo se supone que está en proceso de desbloqueo el tema de Armanello, pero así llevamos una década y, y Armanello sigue exactamente igual. Entonces, en Menido seguimos teniendo eh, los problemas gordos de siempre sin que la ciudadanía poda, pueda ver eh, realmente un cambio. Uh -huh. En Villajoyosa creo que ocurre más o menos lo mismo. En Villajoyosa ha habido un cambio de gobierno eh, y vamos a despedir otro año más. Y, y ya van unos cuantos con el museo, el emblemático nuevo museo de la Vila, cerrado a cal y canto, eh, que solamente lo pueden utilizar eh, y menos mal eh, los técnicos. Pero... Es Hay un museo un... que ha costado unos millones mm. de euros. Eh, es un museo que se ha que además era un emblema de era de... un emblema eh, y bueno pues mira al final el Partido Popular local y el Partido Popular en la Generalitat se han despedido y ahí tenemos un museo cerrado que era lo yo creo que el proyecto más importante de la vila. Bueno a la espera de que se resuelva el problema que tenemos con el museo que es un problema de ruido. El ruido de esos aires acondicionados que tienen que eh, estar a la marcha porque necesitan las a ver, piezas ese. una determinada temperatura. A ver, y que ese que se no, no es el hacer. problema para que esté cerrado, pero bueno, bueno pues, hace falta eh... un, diner, un dineral para abrir eso ¿eh? bueno, y dotarlo de contenido. Claro. Es que el tema, además, es que yo creo que ya deberían, sobre todo el, el anterior gobierno del Partido Popular, debería de haber pensado en también ese tipo de cosas cuando haces un proyecto, cuando vienes de otro proyecto mega faraónico como fue aquí el Auditorio de la Vila, que también tuvo graves problemas problemas de, de sonido ahí los tiene de hecho tuvieron que hacer que invertir o, un, una de las partidas eh, de sobrecoste más gordas creo que fue eh, el poner una eh, una especie de tela especial sobre la cubierta porque lo había hecho el, el diseñador uh -huh. eh, lo había hecho para que absorbiera el sonido ambiente o algo así uh -huh. En fin, total, que escuchabas completamente el trampa. Yo, yo creo que es un, no es una buena. Es final de año, obviamente, ¿no? pero que no es un buen año para hacer un balance, por cuanto eh, efectivamente se han producido varios cambios de gobierno en la comarca, pues en Altea, Benidormi y La Vila principalmente. Todos los gobiernos nuevos han entrado con un presupuesto que no es el suyo, aunque sí. se da el caso de que el Partido Popular, si no recuerdo mal. ...al menos no votó en contra del presupuesto mm. que... Bueno, algunas, eh, algunos ayuntamientos sí que han renovado... ...en la Anucia, por ejemplo... Sí, la Anucia, pero, pero la Anucia, un... digamos que por eso... Uh -huh. ...entonces en la Nucía o en Alfas del Pi... ...pues ves que sí, se mantiene un, un, una estabilidad... Y, ...y la acción de gobierno más o menos eh, anterior... ...porque además es el mismo alcalde, el mismo partido... ...y no ha habido cambios significativos... ...pero en los gobiernos de Altea, Benidorm y La Vila... ...que son las tres localidades más grandes de la comarca... ...donde ha habido cambios... Pues insisto, es un presupuesto que es la base fundamental de la acción de un gobierno local, eh, que no forma parte de sus prioridades seguramente, aunque insisto, en el caso de... El Partido Popular, si no recuerdo mal, ¿eh? que no, igual tengo muy mala memoria, igual me equivoco, pero no votó en contra, al menos no votó en contra del presupuesto actual. ¿no? Mm. Sí que es verdad mm. que ha habido un impulso de final de año a la licitación de todas las obras que tenían nombres y apellidos en el presupuesto municipal de Benidorm. Eh, también es verdad que se ha sobrepasado ya a 30 de septiembre en 6,2 millones de euros el techo de gasto que lo impone a cualquier gobierno local que esté sometido a un plan de ajuste el Ministerio de Hacienda. Y en cualquier caso, eh, lo que sí que ha hecho bien al gobierno del Partido Popular, en este caso en Benidorm, ha sido, digamos, arañar hasta el último céntimo la posibilidad de hacer obras en la ciudad. Porque algunas de ellas no son del presupuesto, pero proceden de licitaciones a la baja. ¿sí? Contemplas un presupuesto: ¿sí? poner eh, volardos, 100.000 euros. Uh -huh saca a licitación eso y se lo queda a una empresa por 80.000, el resto de 20.000 puede seguir utilizándolo después. ¿no? Y ahí sí que han surgido, por ejemplo, un plan de asfalto que presentó ayer eh, de José, calles eh, el, el José, concejal de movilidad. José, José Ramón González de, Zarate, Zarate. José Ramón González de y, y esto viene de rascar eh, de, de licitaciones a la baja del presupuesto. Como también eh, la m, obra supletoria, que en realidad es la gorda de la Avenida Jaime I de viene también de rascar restos de otras otras adjudicaciones, ¿no? pero bueno, en definitiva, eh, vais a tener una sorpresa gorda en el presupuesto de venidor para el año que viene, gorda, muy gorda. Eh, bueno, en relación con la avenida, con la avenida, <laughs> bueno, con la avenida bueno, bueno. del Mediterráneo, eh, se vale, se va a incluir el presupuesto. Se va a incluir. Se va a incluir, sí. Hombre, sí, es, es algo que han pedido todos y todos han llevado, creo, eh, en sus programas claro, electorales. Lo van a, lo van a incluir. Habrá lío, seguro, porque aquí vendrá que todo el mundo sabe qué hacer en, lo que pasa en, es que... en una avenida y entonces habrá que... ¿Quién propondrá la salvajada de un concurso de ideas para que esto se eternice? Lo que pasa etcétera. es que muchas veces, claro, el, el hecho de ponerse de acuerdo en que se haga algo no necesariamente tiene que conllevar el hecho de ponerse de acuerdo en que se haga no, de una en, u, en u otra en manera. Que sea, en que se haga, que se haga así, Pero Exacto, ahora, ¿cómo lo hacemos? Qué, ahí ahí se haga, no. Bueno, saben ustedes que, eh, que nosotros eh, les damos la oportunidad de participar también en esta tertulia, todos nuestros oyentes a través de nuestra página de twitter onda cero mb nuestro twitter tiene también un hashtag el programa eh, específicamente que es el hashtag hablamos ocr ahí nos pueden decir ustedes todo lo que consideren oportuno sobre los temas que estamos tratando y díganos también si ustedes han visto o no un cambio en los seis primeros meses del año y en los seis segundos con los nuevos eh, gobiernos si les parece raquel no sé qué... ¿Cambios corregir, a, ¿qué No, respecto se... sí, respecto a los cambios, y digo que es mal año para hacer balance porque venimos de mitad y mitad, ¿no? De un gobierno a medio año, el otro gobierno a otro medio año. Eh, sí, pero presupuesto pero se puede que no notar en otras tuyo, cosas. Por ejemplo, en el caso de Benidorm, el presupuesto lo aprueban o lo, lo confeccionan liberales y el Partido Socialista. Liberales acaba yéndose en febrero del gobierno eh, con un presupuesto que era el suyo porque había sí. votado a favor. Uh -huh. Acaba el Partido Socialista solo y ahora gobierna el Partido Popular solo, ¿no? Para que te hagas una idea de cómo... Uh -huh. Entonces, yo creo que es un mal año para hacer un balance. Creo que las eh, prioridades se verán con la confección de los presupuestos nuevos. Es verdad que en el caso de Benidormi y de La Vila dependen de la oposición, mm. porque tienen la mayoría de la oposición Hombre, en yo, ambos casos. Yo creo que y, eso, y, no, eso sí pero, es un cambio significativo. Que eh, Has comentado, ¿no? El PP gobierna solo. El PP no está gobernando solo, porque el PP hasta ahora, eh, quizá porque uno tiene que dar un poco de rodaje, porque no se saben qué alianzas van a producirse en. Eh, estamos esperando al 20D. Eh, ¿no? Próximamente, eh, si se, se, si se produce. Eh, entonces, ahí sí que, en, tanto en Venidor como en La Vila, eh, Ha necesitado del, de la oposición para gobernar. Quizá no en pequeños gastos menores, pero, pero sí que están. Eh, en, los grandes proyectos han tenido que. Todos han contado con la aprobación. En, sí, bueno, en que, vote, que vote. Pero vamos a ver, de, de lo que haya ido Pleno en Venidor. Y de lo que haya ido a pleno en la vila, eh, dime algo sustancial, importante, relevante, que haya podido cambiar el rumbo de las cosas o que si no, la ciudad Oye. no sé qué porque el gobierno estaba en minoría. Porque sin no sí, hablar sí, sí, Darman, sí. Y de Armani todo esto, hombre, estaría bien que alguien votara en contra de que se solucionen las cosas. Que además arrastran algunas de ellas desde hace 15 años, no 10, 15. pero, pero por ejemplo, o en Villajoyosa, el pero, de que ya, que hizo, los regalos, ya, es, tal, ya que lo pero, preguntas, en, en Villajoyosa, por ejemplo, el plan especial del casco urbano. Mm, eh, pues, eh, sí, sí que va a sufrir un cambio con este, con este mm, equipo de gobierno en el próximo pleno. Eh, mañana yo, lo tenemos. Yo creo que el cambio más significativo, más o sea, tanto a nivel de votaciones en los plenos como también a nivel de, eh, de escuchar. Mm. Eh, Sí que estamos notando diferencias porque hasta ahora se escuchaban los, los ganadores, había un único ganador. Uh -huh. eh bueno, en 2, pero. Sí, hay más voces, sí. Pero, eh, pero hay, porque, más voces que, hay más voces que, que, te, ¿no? que te, ¿sí? toca, te tocan asumir sus ideas pero y por, te tocan por, por, por asumir ejemplo, en mucho, gran parte de su criterio. Sí, pero en Banco, sí, si tuviera mayoría absoluta al PP, por ejemplo, si existieran el resto de grupos, habría más voces igual. Es decir, que esto no, sí, pero no las escucharían. Sí, ni, sí, sí, igualmente. No, 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 igualmente, no, 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 porque, no, porque la, el Partido Popular haría en Benidorm papel, siempre. No, no siempre. Pero en Venidor, cuando ha estado. Cuando dices escucharlas, te refieres a hacer caso de sus propuestas. Hacer caso de sus propuestas y no. no propuestas o tratar de llegar a alguna cosa. Y a, al talante y a la manera de escucharlas, o sea, hemos escuchado muchas veces eh, cuando gobernaba el Partido Popular en Venidor, eh, de una manera y una, una prepotencia y un eh, las cifras no mienten, eh, hemos escuchado hasta, bueno, hasta frases que no, no voy a reproducir, uh -huh. reproducir eh, pero para, como es que no, ni siquiera, eh, o sea, vetaban la palabra directamente a la oposición. Ahora… Una cosa es moderar, pero otra cosa es vetarle la palabra a una persona. Saben que no lo pueden hacer porque en ese momento se les cae. De hecho, algún proyecto, alguna historia se les ha caído. No se les ha caído del todo porque viendo que no, no iban a conseguir una mayoría la han tenido que retirar del Pleno. Uh -huh. Entonces, eh, en Benidor tenemos un Partido Popular nuevo porque cuando gobernaba, gobernaba con un Rodrigo rodri, uh, muy intransigente. ¿Qué, ¿Qué vas a decir con un Rodrigo rápido? Sí, rato, sí no, yo, no con... también. Ese <laughs> está por aquí, por aquí ahora. Pero, no, pero eran eran muy intransigentes y, y, y tenían la razón absoluta. Como uh -huh. pasaba aquí en, en Villajoyosa. Aquí pasaba lo mismo y... y no sé si por el tiempo que han estado gobernando, que uh -huh. realmente es, eh, eh, son quienes más tiempo han estado en los dos mm. municipios en las últimas dos, dos décadas, sí. pero consideran que ellos son los únicos que lo saben hacer. Y sí, bueno, ese estilo de hacer política les ha llevado a que no puedan pactar con nadie. ¿no? Entonces, en, sí, prácticamente claro. con nadie en la comarca, pero sí, yo, no, yo lo, en lo, la comarca, lo, en la comunidad en general. Entonces ahora el panorama sí que termina un panorama completamente diferente. Al, al, al inicio del 2015. Yo creo que ese es el, el balance ah, es yo, lo más significativo. Es, sí, pero esto tendrá que tener su traslación o no. Probablemente haya algún grupo municipal que se integre en el gobierno actual. No creo que haya mociones de censura en la comarca, pero bueno. Dicho todo eso, por ejemplo, en el bueno, caso, en el caso de, de Las la mociones de censura somos una comarca con muchas mociones no, de censura. No, no, no tiene sin no miedo. Sin miedo a la moción de sin censura. Miedo, en, el sin el miedo, caso, de en el caso socios. de la Vila, lo más Como... importante que ha hecho este gobierno, lo más relevante, por todo, por todo, ha sido haber pagado 1,9 millones de euros por la señorita dolor uh -huh. mm. Ni siquiera lo ha comunicado. Pero, el pero, gobierno de la vila ni siquiera ha comunicado que ha pagado por sentencia firme porque estaban recayendo sobre el alcalde multas pero, de 100 euros. El no, alcalde anterior. No, no lo ha comunicado, comunicado este, a A nadie. ¿Has recibido tú una nota pero, de prensa de que ha pagado? No, 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 no ah, hemos recibido una nota de prensa. Pero no ha comunicado. los medios lo sabemos. Bueno, lo ha publicado la Marina Plaza, nadie más, hasta bueno, donde yo sé. Eh. Bueno. Hasta donde yo alcanzo, nadie más. Bueno. O la Marina Plaza el primero, y a raíz de ahí vale. puede que haya alguien más dicho algo. Pero esa es la decisión más importante que ha tomado el gobierno local de la vila. Bueno, no tienen ni las llaves. Podría tener el, 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 la señorita de la Horta a su disposición. Por alguna razón que a mí se me escapa, no la, no la tiene. Porque si ha pagado el justiprecio que ellos mismos dijeron que valía uh -huh. aquello, eh, y está dispuesto a pagar lo que diga el, el jurado provincial uh -huh. de expropiación. Sí. Eh, las llaves las tienes que tener ya, porque el bien ya es tuyo. Has pagado lo que crees que vale y estás dispuesto a pagar todo lo que te digan, por tanto, el bien bueno, es tuyo. No sé si habrá una entrega, unos plazos. No, 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 eh, que no, que no, que no, que ya te estas digo cosas no. de la que no, burocracia para que lo más importante que ha pasado en la vila, pues en seis meses ha sido eso. Y ni siquiera el gobierno local ha sido capaz de comunicar. Pero, ¿no? y hay, Entonces, y, pero, pero es que ya, la, ya en hay, la vila... cambio talento, hay cambio de talante, hay cambio de. Nada, no sé, de hay más no participación sé, pero ciudadana por ejemplo, también eh, y... se les escucha más a los ciudadanos o, o creéis que, que esto.? Mira, en eso sigue sí, igual. El tema de la participación el, el ciudadana. La... No, no, sí, el tema de la participación ciudadana. Eh, en Venidor. Me ponen una urna y en el ayuntamiento y tal, no sé si había 7, 12, o, 8, 10 o 12 papelitos mm. de gente que había participado para que en los presupuestos se hiciera no sé qué cosa. Los presupuestos de Venidor me están retrasándose porque mm. el consejo vecinal de Venidor participación ciudadana sí. no ha dicho que quiere que se haga con el 5% de las inversiones que le corresponde decir que quieren hacer y están retrasándose estrictamente bueno, por consejo, eso. Pero el Consejo Ciudadano de Benidorm en otras ocasiones sí lo sea, ha dicho... Consejo sí, el Consejo ¿Sí? Vecinal. El Consejo Vecinal de Benidorm en otras uh, ocasiones sí ha dicho lo que quiere hacer con ese 5% en tiempo y forma. No, porque es la primera vez que van a intervenir en la confección de los presupuestos con el 5% de las inversiones para decir qué quieren que se haga con ese dinero. Pero sí se han hecho unos presupuestos participativos. Bueno, sí se han hecho los presupuestos participativos. Luego, que el... Han dado de... la opción para claro, intentar claro, meter claro. alguna lo, cosita. Lo que te quiero decir con esto es que en otros municipios no. Que luego no la edil, sea, o la edil de, de, que, de, que de participación ciudadana haya en, muy... entendido que debía o no debía aceptar esas propuestas es otra historia. Pero en lo que, que quiero decir con esto es que la, la participación ciudadana está A, ah, eh, mitificada y B, sobrevalorada. Porque luego la verdad, la realidad. Es la que es. pero no será Es que vamos. la gente cuando tiene la sensación de que no le miente, pero y no, no le, le roba a su gobierno, está ya tranquila. Pero ¿no, no, será, no será también que no tenemos la, el hábito, la costumbre de, de ejercer esa posibilidad de participar los ciudadanos? Hombre, el hábito no lo tenemos porque no era habitual. Claro, o sea, aquí decirte, se presuponía que, nos ponen, nos que como tú votabas a un partido, todo lo que bueno, ese partido pues, que a mejor... fuera a hacer... Eh, tú le estabas avalando porque como lo, le habías eh, ...habías dado tu voto eh, uh -huh. tiempo A, pues eh, ya todo lo que fueran a hacer ya, ya estaba avalado. En este país la participación, no estamos acostumbrados a una participación efectiva con las administraciones públicas. Solamente acudimos a ellas cuando nos quejamos de algo y normalmente es de forma individual. Eh, Sucede otra circunstancia. Aquí los tejidos asociativos en general, eh, en estas ciudades de la comarca de la Marina baixa, también han estado bastante colonizados por los partidos políticos, uh -huh. en que los han intentado colonizar, claro. Eso al final tiene una consecuencia. ¿Que hay tejido asociativo? Sí. ¿Que es masa crítica? No. No, lo ha claro, sido hasta ahora. De hecho, en Venidor, hay una, debería serlo? una de las personas que estaban en el Consejo Vecinal lo ha dejado, ha comunicado su, su dimisión hace, hace poco. Creo que en el último Consejo se dio parte de ello, precisamente porque consideraba que, que estaba politizado mm. y que no se estaba atendiendo las quejas. ¿Alguna, ni, ni, ¿Alguna asociación se ha utilizado para el lanzamiento político de, de, de personas también? Efectivamente. En fin. Entonces, eh, es que es así. Entonces. Sí. Mm, lo que pasa que ahora eh, estas personas qué hacen, pues antes se iban a su casa y no se las escuchaba más, ahora hacen grupos de Facebook y páginas y sí, entonces el... eh, pues ves las quejas en, otro, en otros en otros foros. Que que al obligaciones, final, ¿eh? claro, al final realmente eh, es donde al, al político al político le duele. De todas formas yo tengo que decir que la, la, en general vivimos en una sociedad muy lampedusiana, eh, los, los municipios estos también lo son. Eh, el lema de Lampedusa la es que todo cambie para que todo siga igual. ¿no? Y a mí me da esa sensación, tengo la impresión de que no va a cambiar gran cosa, nada. Y, eh, porque no hay voluntad de transformar estructuras. No, eh, no hablo a nivel de política nacional, que ¿eh? parece que sí. Uh -huh. pero, pero yo a nivel local veo muy pocas intenciones de solucionar el principal problema que tienen los municipios, que es la, la, la primera cuestión que tienes que solucionar, que es el, 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 todo el entramado interno del ayuntamiento. Esto requiere de cirugía y en algunos casos en algunos casos eh, con asistencia médica porque es grave la intervención. Sí, ¿no? pero yo ahí sí que veo que se necesitará quizás más tiempo, sobre todo los nuevos eh, los nuevos gobiernos, porque primero se tienen que adaptar a cómo funciona el ayuntamiento y después es cuando una vez ya te has eh, algunos, familiarizado algunos no con lo que hay de adaptarse nunca, ¿eh? bueno eh, <laughs> como, cuando ya te has familiarizado con lo que hay es cuando puedes cambiar lo que no te gusta pero si todavía no sabes cómo funciona pero para no que funcione que una que cambiar, administración ¿no? tiene que ser ágil y bueno. tiene que estar dimensionada y eso no pasa Raquel me, 20 segundos nos quedan bueno pues mi balance es eh, positivo en cuanto a, la, a que ya no escuchamos solo a los mismos de siempre eh, creo que cuando hay una pluralidad de opiniones y, y podemos escuchar tanto más propuestas como más quejas de una forma más eh, libre, pues eso con eso ganamos todos. Pero a nivel de calle sigo viendo las calles igual de sucias, sigo viendo la escena urbana eh, igual de desastrosa. En la villa no, no siguen sin funcionar las escaleras mecánicas, por ejemplo. Sí, un, sin funcionar eso, o sea, una, un, un detalle. Bueno, pues eh, solamente ha habido un apunte pequeño sobre lo que veremos en 2016. En cualquier caso, será para otra tertulia porque no nos ha dado tiempo a hacer previsiones de futuro. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí. No, no, a todos los que nos han acompañado durante todos estos programas en televisión, muchísimas gracias eh, también a través de TV12 y a todos ustedes que nos siguen a través de las ondas, que, que les digo yo. Hasta el año que viene, en Hablamos.